En mitad de un temporal de frío y nieve, nos llega la novedad más caliente del 2023, la Mendiz EX41. Dentro vídeo. Como ya conocéis nuestros seguidores y los que no nos seguís lo vais a aprender hoy, cada temporada intento traer cosas diferentes a la tienda. No me conformo con tener la misma marca de bicicletas todos los años y esperar que sean ellos los que saquen las novedades, que muchas veces hay bicicletas que son interesantes y otras veces que la cagan y hacen cambios que no interesan. Yo busco bicicletas nuevas todos los años dentro de lo que me ofrece el mercado global. Este año trabajamos con la marca de bicicletas Mendiz. Hemos ido a Mendiz porque tienen el sistema de motor Polini. El motor Polini para los mecánicos es un motor que nos cae muy bien porque le podemos reparar, porque le podemos abrir, porque hay recambio. Tenemos la gama de carretera, que es esta que está aquí detrás, y ahora ya nos ha llegado la gama de All Mountain o la bicicleta de campo con el sistema Polini. Os cuento un poquito más de esta EX41. ¿Buscas bicicleta? Entra en bicicletasenstock.com y encuentra el stock actualizado en toda España. Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos sobre la marca y el modelo que debes elegir. Tenemos un cuadro íntegramente fabricado en carbono. Basculante, la estructura principal, la bieleta es de aluminio, como pasa en muchas otras marcas, que esta bieleta, como es donde se lleva todos los golpecitos, pues no la fabrican en carbono, la fabricamos en aluminio. Sistema Polini EP3 Plus MX, el motor más potente de Polini, el que llevo yo en la Fulgur, que la Fulgur está aquí. 90 Nm, muy configurable, muchos modos de ayuda, totalmente personalizable en par, en potencia, o sea, una pasada lo que podemos hacer con el móvil y cómo podemos ajustar la bicicleta a nuestras preferencias. Tenemos 5 modos de ayuda, 5 mapas, ya os he contado por ahí en vídeos de la Fulgur cómo funciona el sistema y a mí me tiene loco. También hemos hecho vídeos desmontando el motor de Polini. Motores que están en garantía, los hemos abierto, los revisamos, los engrasamos y eso está gustando mucho a los clientes, aquellos que andan quejándose de que es que tengo el motor y no le puede abrir nadie porque la garantía, porque no sé qué, y tengo ya 20.000 kilómetros y esto suena. Pues no, con Polini no nos va a pasar. Vamos a tirar para adelante con cualquier reparación, con cualquier mantenimiento. La bicicleta es una All Mountain, es una bicicleta para todo. Es una bicicleta que va a subir muy bien, que va a bajar también como se atreva el piloto. 29, 27,5, con 150 delante y detrás. Tenemos varios montajes, la podemos montar con Rossog, la podemos montar con Fox, la podemos montar con frenos XT, con los frenos normales de 4 pistones, la podemos montar con cambio de rank, con el GX, con el Shimano XT. Hay varios montajes que elegimos en el momento en que pidamos la bicicleta. Mendiz tiene una opción de personalizar también el color. Si reservamos la bicicleta, podremos elegir el color del cuadro. Si compramos la que hay en la tienda, pues como esté en la tienda, nos la llevamos. Yo creo que es una buena opción que podemos aprovechar para tener una bicicleta bastante diferente. Os voy a enseñar otra de las razones por la que esta bicicleta va a estar en nuestra tienda y en nuestro servicio técnico. Es la batería. La batería está fabricada también por el fabricante Polini, que eso es una ventaja porque no tenemos baterías de sabe Dios dónde. Sabéis que grandes fabricantes de baterías, está BMZ, está Bosch, y esta la fabrica directamente el fabricante del sistema eléctrico. Esto nos garantiza que tendremos un buen servicio en el recambio. La batería que viene integrada en el cuadro son 880 vatios, es una pasada de batería. La voy a sacar y os la enseño. Bueno, aquí la tenemos. Es una batería que no es muy pesada para tener 880 vatios. Lleva la última tecnología en celdas del mercado. Exactamente tenemos 36 voltios, 24,5 amperios hora, 882 vatios hora. Es una batería pues prácticamente rectangular, no tiene ninguna forma especial, las pilas van colocadas como os podéis imaginar en esta postura, es una estructura de fabricación muy robusta con una carcasa en aluminio, los soportes son en plástico, esto me imagino que tendrá diferentes formas a lo mejor para diferentes cuadros de bicicleta, el cargador es de tipo jack, no tenemos un cargador
súper raro. Tenemos un cargador que es bastante sencillo. Podemos cargar la batería puesta en la bicicleta o fuera de la bicicleta. Y es una batería que se ve con bastante calidad. Para conocer el estado de carga de la batería, tenemos un interruptor y pulsamos, y dependiendo del color al que llegue, son 5 LED de diferente color, pues dependiendo del color al que llegue, será el estado de carga que tiene. Esta está al 100%. No es una batería ligera porque no tiene una estructura de carbono, pero yo diría que pesa menos que otras baterías de 900. Nosotros tenemos las Olympia, que la estructura entera es de aluminio, y yo creo que aquella pesa un poquito más. Esta bicicleta, con la batería puesta, con los pedales, la hemos pesado según ha salido de la caja. Esto es una bicicleta que nos ha dejado Mendiz para que hagamos test, y son 24 kilos, 24,20. Creo que 24,20 en una bicicleta con 900 vatios de batería y ya unas suspensiones generosas está muy bien. Si nos pusiéramos a cambiar cuatro detalles, yo qué sé, aquellas super light que vienen, que te traen unas llantas más ligeras, te ponen un manillar de carbono, te ponen suspensiones de 140 con acabados Casima, que son horquillas más ligeras, pues seguro que la podíamos dejar en 21 kilitos y tenemos 900 de batería. Ya sabéis mi opinión sobre las bicicletas súper ligeras. Y si no la conocéis, le dais una vuelta a la hemeroteca, que ya he hablado de ellas en varias ocasiones. No me voy a enrollar mucho más en este vídeo, que es la toma de contacto que tenemos con este modelo. Tendremos nuestra bicicleta de test para que podáis probar y alquilar. Tendremos nuestro vídeo de GoPro con esta bicicleta. Ahora está nevando, no sé cuándo saldrá, porque hay que probarla bien, hay que subirse a las raíces. Es un cuadro menos agresivo que el de la Fulgur, no es una bici de enduro, y eso me gusta. Tenemos la bici de Almontain equipada con motor Polini 880, tenemos la bici de enduro equipada con motor Polini 880, tenemos la bici de carretera con motor Polini. Me estoy volcando bastante con Polini. Creo que para el tiempo que llevan en el mercado ya es un acierto unirse a ellos, porque llevamos con este sistema eléctrico ya más de 3 años, está probado, está afinado, ahora han mejorado la comunicación entre el móvil y la pantalla, y entre la pantalla y el motor, con una nueva línea CAN. Y creo que esto es un motor de futuro y una bicicleta que, por tener 880 vatios, va a ser el referente en el año 2023. Acordad suscribiros a nuestro canal. Los que estáis suscritos, darle al like, me gusta. Los que no estáis suscritos también le podéis dar al like. Es importante que comentéis, es importante que dejéis cualquier tipo de comentario. Me gusta, no me gusta, de qué color la tienes, no la tienes. Me preguntáis cosas sobre la bici y os la cuento. Los comentarios nos hacen posicionarnos mejor en el mundo del YouTube. Y si estamos mejor posicionados, llegaremos a más gente y más gente disfrutará con los conocimientos de Paco. Hasta un próximo vídeo. En mitad de un temporal de frío y nieve, nos llega la bicicleta más caliente. Es que la bicicleta más caliente no queda bien. En mitad de un temporal de frío y nieve... ¡Calla! Paulino, para las tomas falsas, ven. Paulino.